Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Picasso Málaga. En esta ocasión, para que sepamos más de dos artistas que creo a estas alturas nadie puede discutir, que fueron pioneros en sus disciplinas respectivas y también renovadores de lo que se entendía que podía ser la pintura o la escultura en las primeras décadas del siglo XX. Me refiero a Alexander Calder, artista norteamericano que, entre otras cosas, inventó eso que muchos de nosotros y de vosotras hemos visto en la habitación del niño, en la cocina de casa, eso con lo que nos hemos confrontado dándonos un golpe en la cabeza o que consideramos insoportable cuando vamos a visitar a alguien, son los móviles. Los móviles, eso que cuelga en tantos lugares hoy, de algún modo proceden de esa manera que tuvo Calder, entre otros hallazgos interesantes, de decirnos que la escultura no tiene por qué ser algo que reposa siempre sobre el suelo, que se debe a la gravedad y que está sobre un pedestal. Calder, como digo, uno de los escultores interesantes, esenciales para comprender el desarrollo de una manera alternativa a la del siglo XIX de entender la escultura. Mañana nos visita un historiador del arte, el señor Poirier, que va a hablar de esa revolución de la escultura a partir de Calder y a partir de otros artistas, en esos incluso más mayores que él, unos años antes en Europa y después en Estados Unidos, y Pablo Picasso, que, bueno, como saben, es la razón de ser de esta casa y que cambió también nuestra noción y percepción de la escultura. Tenemos una exposición, supongo que lo conocen todos y todas, pero para quien no la conoce, les invitamos a que la visiten, excepcional. Es la primera vez que en un museo se reúnen tantas y tan buenas obras de Alexander Calder y de Pablo Picasso. Esta es una exposición que se pudo ver en París anteriormente, en el Museo Picasso París, y ahora en nuestro museo hasta el 2 de febrero. Y como digo, es excepcional, en primer lugar porque no se ha hecho nunca algo así en un museo, y en segundo lugar porque creo que la calidad de lo expuesto y las preguntas por una parte y los comentarios que suscitan este más de 100 obras pues merecen la pena. Queríamos con la conferencia de mañana y la de hoy contextualizar algunas de las cuestiones que están presentes en ese duelo, en ese diálogo entre ambos artistas y relativas a la posible relación, no de amistad, no tampoco desde mi punto de vista de antagonismo estético, sino los puntos de unión, los puntos, los lugares, los momentos en los que ambos, Calder y Picasso, se encontraron. Son muy pocos de esos encuentros y de que Calder no es un artista ajeno a España, no lo fue. De hecho, estableció vínculos con intelectuales, con artistas españoles, además de con Picasso en París. Y de todo eso es de lo que hoy María López, bienvenida, nos va a contar. Ella es doctora en Historia de Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis, La imagen de la mujer en la pintura española de fin del siglo, del siglo del 19 al 20, no del siglo 20 al 21, un tema que creo que hoy tiene una gran vigencia y un gran interés, esa imagen de la mujer y ese papel de la mujer en la pintura española entonces, hoy de otra manera, y es especialista en pintura de los siglos XIX y XX. Fue profesora titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Complutense y, de un modo casi fugaz, fue la primera directora del Museo Carmen Thyssen de Málaga. Y también, no de un modo tan fugaz, sino durante 10 años,
ha sido conservadora jefe de la Fundación MAFRE, teniendo bajo su responsabilidad la programación artística de las exposiciones y su coordinación internacional. Ha escrito libros y artículos en torno al periodo ese de 1900 y ha sido comisaria de exposiciones internacionales, entre las que destacar Camille Claudel, el alter ego, diríamos, de Rodin, ese gran escultor al que plantaron cara Picasso, de algún modo, pero de una manera clara y evidente, Alexander Calder, o Degas, El proceso de la creación, otro libro, Macchioli, realismo impresionista en Italia, y unas dedicadas a Sorolla. Sorolla ya casi es no la razón de ser, pero motivo de estudio para ella. Y de hecho la última, Cazando impresiones, Sorolla en pequeño formato, que ha sido presentada en Madrid, en unos días se presenta en Museo Bellas Artes de Bilbao. Darle la bienvenida, actualmente es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y, como digo, comisaría exposiciones. Decir solo, para hacer boca a todo lo que nos va a contar hoy, que Alexander Calder está hoy aquí, estos días aquí, está su obra. Pero Alexander Calder estuvo aquí en Málaga, creo que en 1926. En 1930. En 1930. Y ahora nos contará brevemente, porque no ha venido a contarnos la vida de Alexander Calder en Málaga. Fue también una presencia, más fugaz que la que tuvo en su día María. Pero una cosa que me llamaba la atención es que le llamaron la atención a él las verduras, las frutas de las tiendas de Málaga. Entonces, yo digo, hagamos un esfuerzo de imaginar Málaga en 1930, en el puerto, cómo podían ser esas tiendas de frutas y verduras que en su biografía Alexander Calder recuerda. Pues nada, bienvenida y hasta luego. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Y bien, efectivamente, la historia que vamos a contar hoy, efectivamente, empieza en Málaga en 1930. En esta fotografía, realizada más o menos en estos años, Calder ya desde 1926 vivía entre París y Nueva York y ya empezaba a ser alguien realmente importante en el mundo del arte. Y en 1930, en un viaje viniendo desde Nueva York a París, viene en un carguero cuya tripulación era española y donde se dice que el capitán, el que estaba más al mando, era de Málaga. Y Calder adoró la comida española, en su autobiografía decía que especialmente le gustaban los huevos con aceite de oliva. Y entonces eso le hizo que cuando el barco paró en Málaga, camino de Barcelona, decidió bajarse para ver qué era esto. Y como decía el director, hay una frase muy bonita en su autobiografía donde dice: caminé por la ciudad y descubrí una tienda de frutas y verduras con montones de fruta, todo verde y morado. 2 años después, haciendo el mismo paseo, pero a principios de septiembre, en lugar de en marzo, la misma tienda era amarilla y naranja. Es precioso porque realmente son los colores que luego vamos a descubrir también en sus obras. El caso es que eso, que es una anécdota que nos permite abrir con cariño esta exposición, luego tiene cierto sentido porque la impresión que se llevó Calder de España fue magnífica. Y al año siguiente, cuando se casó con su mujer, vino de luna de miel a Mallorca, pasó también por Barcelona. Es decir, que de una manera emocional empezó a estar en esos momentos ya muy conectado con España. Y como decía el director, teníamos realmente en estos momentos, Calder empieza a establecer una relación muy estrecha con artistas españoles. En 1931, al año siguiente, Calder realiza una exposición muy importante en París, en la Galería Percier, y en estos momentos es cuando conoce a Picasso. Él, en unos papeles autógrafos, cuenta: Picasso vino muy pronto a Percier y fuimos presentados.
no sabemos nada más. Es decir, simplemente sabemos que en 1931 Calder y Picasso se conocieron. En realidad, una de las cuestiones fundamentales de esta exposición que tenéis la suerte de disfrutar, porque realmente es un privilegio que quisieran para sí todos los museos europeos y americanos, es que plantea por primera vez un diálogo entre dos artistas que en realidad no fueron amigos ni pretendieron serlo y que a lo largo de su vida mantuvieron una relación de cordialidad entre artistas, de cordialidad entre colegas, pero que desde un punto de vista estético realmente vivieron los mismos momentos y por tanto hay un diálogo clarísimo, pero porque hay una manera de interpretar lo que está ocurriendo y de interpretar las cuestiones estéticas que estaban en esos momentos encima de la mesa muy similar o a veces contrapuesta, pero que realmente se hacen entre sí el tándem. Entonces, esa relación entre ambos artistas estética, digamos que en esta conferencia lo que querríamos es tratar de reconstruir aquellos pequeños trazos en los que Calder y Picasso coinciden, hasta que terminan convergiendo en 1937 en el Pabellón Internacional de la Exposición de París. La Exposición Internacional de París de 1937 fue un espacio importantísimo donde Picasso presentó el Guernica y Calder realizó la Fuente de Mercurio. Pero antes de adelantarnos, vamos a ver qué es lo que ocurre. La década de 1930 es realmente fundamental desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista político para ambos artistas. Pues bien, en 1931 Picasso y Calder se conocen. En esos momentos Calder ya está haciendo este tipo de obras. Está empezando con sus experimentaciones en torno al vacío, en torno al dibujo a lo que se llamaba dibujar el espacio, pero todavía digamos que tenía una presencia suficientemente notable en las galerías parisinas, pero la manera en la que se siente honrado por la visita de Picasso claramente nos dice que Picasso todavía estaba en un plano muy, muy superior. El siguiente momento de coincidencia se produce al año siguiente, en 1932, cuando Calder invita personalmente a Picasso a la performance de su circo. El circo de Calder, que no está tratado en esta exposición, es una de las primeras piezas que él realiza. Era una especie de circo en miniatura donde las figuras, aquí lo podemos ver en el Whitney, era una especie de circo en miniatura donde las figuras estaban hechas con trozos de alambre, con corchos de botella y donde realmente todo consistía en que el propio Calder se ponía a escenificar lo que estaba ocurriendo en ese circo. Y era un espectáculo realmente, realmente maravilloso, sobre todo porque generaba un ambiente entre los artistas de grandísima camaradería, porque como veis, por el tamaño del circo, eso no se podía hacer de una manera masiva, con lo cual siempre Calder hacía las performances de su circo para pequeños grupos, para grupos escogidos, normalmente siempre además con artistas de talla internacional, con artistas muy potentes, y eso realmente le permitió gestar relaciones bastante, bastante estrechas. En estos momentos Calder ya había conocido a Miró. Calder conoce a Miró también en estos momentos y entre ellos ocurre lo que no ocurrió con Picasso. Picasso y Calder se conocen muy bien encantados, Miró y Calder se conocen y parece como que surge un flechazo de amistad rotundo entre ellos. A partir de esos momentos, Calder y Miró tendrán muchísima relación y digamos que Miró será como una especie de nexo constante de Calder con España y será algo que tendrá
permanentemente a Calder, profundamente vinculado con España. Aquí vemos a Calder haciendo una de esas performances de su circo, y realmente eso era tan, tan divertido que, y como decía, una de las partes más interesantes es que Calder lo hacía fundamentalmente para sus amigos. En noviembre de 1932, Calder presenta esto en París y es cuando invita a Picasso, pero dos meses antes, de una manera bastante, bastante novedosa, había hecho una presentación de su circo en Montreuil, en la finca que tenía Joan Miró en Montreuil. Para eso, Calder viene con su mujer a Barcelona, pasa unos días en Barcelona, y allí Miró se ocupa de que Calder... voy a volver a la diapositiva donde estaba, aquí. Y entonces, en esos días que Calder y su mujer están en Barcelona, Miró se ocupa de que, digamos, la gran intelectualidad de esos momentos de Barcelona se ocupe de él y establezca cierta amistad. Hay cartas de Miró con Sebastià Gasch y con Joan Prats, donde le piden que atiendan a Calder. Y luego, por otro lado, también hay bastantes testimonios del éxito que tuvo en Montreuil la performance de su circo. Para el propio Calder, cada vez que estaba con Miró y cada vez que venía a España, siempre hay como notitas en su autobiografía, y algo que llama la atención es que parece que España le producía un buen rollo impresionante, porque siempre está transmitiendo esa sensación. En este caso, dice Calder, fuimos a la finca de Montreuil y la función del circo se celebró ahí. Había bebés que chillaban, un niño pequeño tuvo que hacer pis. Al día siguiente, Miró dijo que lo que más le había gustado eran esos papelitos que caían, que representaban las palomas. El caso es que, digamos que parece como que Calder está tan a gusto y se siente tan bien acogido por el ambiente intelectual de Barcelona, que establece una relación muy estrecha con todos los amigos de Miró, que formaban una de las asociaciones que durante la Segunda República fueron más activas en la promoción del arte más contemporáneo. Me refiero a la asociación ATLAN, Amics del Arts Nou, y en esta asociación realmente buscó la excelencia en todas sus exposiciones y, sobre todo, hizo un esfuerzo tremendo por traer a Barcelona, pero también por tratar de mover por el resto de España algunos de los artistas más representativos de la vanguardia de estos momentos. Bien, entonces, después de hacer la performance en Montreuil, lógicamente Calder también la hizo en Barcelona, y ya empezaron a hablar de una siguiente exposición. Parece como que se establece ya una relación de amistad, de complicidad, y hay unas cartas que están en esta carta, muestra el grado de, digamos, de compromiso que Calder está ya estableciendo con ATLAN y está estableciendo con esta intelectualidad española que le reclama. Y eso es muy significativo, porque digamos que Calder en estos momentos pues sí que estaba reconocido en París, pero estaba reconocido en los círculos más modernos, no era un artista, digamos, popular, y ATLAN realmente estaba haciendo un esfuerzo por traer lo último a España. Aquí, en esta carta, Calder le cuenta cómo, a través de Miró, pues ha organizado una exposición de su circo en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, con Ramón Gómez de la Serna, y que estará encantado de que, aprovechando esta ocasión, también pueda hacer esa misma exposición en Barcelona. Con lo cual, ya nos encontramos que al año siguiente, en 1933, Calder vuelve a exponer en España, en Madrid y en Barcelona. Digamos que
en estas cartas lo que se está discutiendo es incluso el contenido de la exposición. Calder venía siempre con su circo debajo del brazo, ¿no?, para hacer las performances de su circo, pero el circo ya lo habían visto, con lo cual Joan Prats insiste en esta carta que por favor traiga sus móviles, que por favor traiga más obra, traiga más dibujos y sobre todo intente traer más móviles. Esto también es interesante porque esto también indica que Atlán y que todos los... que toda esta asociación de artistas catalanes estaba muy pendiente no solamente de que vinieran las primeras espadas del arte contemporáneo internacional, sino que trajeran lo mejor y lo último. En esta foto vemos a Calder y a su mujer en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Al lado vemos cómo salió en la prensa y verdaderamente en una España que todavía, bueno, digamos, o sea, es, no podemos decir que fuera un desierto cultural, pero que claramente las tendencias artísticas internacionales tardaban en llegar, pues es casi emocionante ver a Calder y a su mujer sentados con Ramón Gómez de la Serna, con una normalidad como si estuvieran tomando una copa en la Coupole de, en la Coupole de París. Cuando Calder vino a Madrid en 1933, verdaderamente fue todo un acontecimiento, salió en la prensa, hizo, por supuesto, una performance de su circo. Aquí podéis haceros una idea de hasta qué punto era, o sea, hasta qué punto era un espectáculo reducidísimo, era un espectáculo para poquísima gente y, sobre todo, era algo tremendamente experimental. O sea, no era un arte de masas ni algo que le interesara a todo el mundo. Ver a Calder moviendo sus muñecos. Y eso es algo que tiene casi todavía más mérito. De hecho, para esta ocasión se publicó un catálogo. Se tituló El circo más pequeño del mundo y es precioso cómo lo definen, porque Ramón Gómez de la Serna escribe: Calder manipula su circo como conferenciante que articula las palabras y extiende la alfombra bajo sus imágenes y se lleva de la mano a la bella contorsionista. Es un poeta que ha hecho juguetes sus metáforas y juega con ellas, entre lo real y lo irreal, como con espectros graciosos, armazones sencillos de la sugerencia, maniquíes lineales para la fantasía evocadora. Es decir, claramente son capaces de comprender hasta qué punto era innovador para la vanguardia este tipo de manifestaciones. Y eso es algo que probablemente vosotros conocéis mejor también porque tuvisteis la suerte de disfrutar hace, no me acuerdo exactamente hace cuántos años fue, la exposición sobre los juguetes de la vanguardia, que era una exposición magnífica que tuvo lugar en este museo y que realmente ponía el acento en la importancia de este tipo de manifestaciones. En esta foto vemos a Calder con uno de sus móviles en la Residencia de Estudiantes. Es decir, que finalmente, a través de las fotografías, no sabemos exactamente todo lo que se expuso de Calder en el año 33 en la Residencia de Estudiantes y posteriormente en la Galería Sira de Barcelona, pero desde luego sí que hay fotos y sí que hay testimonios de que trajo los últimos móviles que estaba preparando, como el que aparece en esta fotografía o del estilo de estos otros que también podéis disfrutar en esta exposición. Estando en Madrid, Calder escribe a Prats y le dice que, bueno, que todo va muy bien y que irán a Barcelona y que enseguida se verán. Como os contaba, en Atlán se hace una nueva performance de ese circo en Barcelona, en la galería Sira. Siempre es el nombre de Atlán el que está por delante de todo promocionando
todo el arte de Calder, y es que realmente hay, o sea, dentro de las acciones culturales de la Segunda República, la que emprende Atlán desde Barcelona es probablemente la más importante. Carles Sindreu llamaba a Atlán el club de los snobs, el club de los snob. Eso era porque precisamente traían lo más sofisticado que en esos momentos se estaba haciendo en París. Y es muy interesante también este apodo del club de los snob, porque pone de manifiesto hasta qué punto no era tan evidente en estos momentos manejar exposiciones de este tipo de artistas. Era realmente algo muy destacado. Por supuesto, Atlán también fue la única que organizó una exposición de Picasso en vida en España. En 1936, Atlán organiza una gran exposición de Picasso, que será la única exposición que Picasso hizo en vida en España. Es decir, que me parece muy importante insistir mucho en esa idea de que verdaderamente era uno de los grupos promotores de la modernidad más activos que había en España en esos momentos. Y este grupo de intelectuales promotores de la modernidad que se habían ocupado de exponer a Picasso y que se habían ocupado de exponer a Calder fueron los que realmente se encargaron de poner en marcha todos los contenidos del pabellón internacional de la exposición, del pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Eso hace que en realidad todo lo que está ocurriendo en los años 30 convergen directamente hacia esa obra de la que nos vamos a ocupar ahora. Uno de los personajes más importantes de Atlán era José Luis Sert, que fue el arquitecto del pabellón español de la Exposición Internacional de París. Lógicamente, Calder y Picasso tenían con él una relación estrecha y, sobre todo, una relación más o menos continua. En 1934, en el archivo del COAC, Hay una carta en la que Calder se dirige a Sert, al arquitecto, le dice directamente: he perdido tu dirección, pero me acuerdo que estás en Gatpac. Gatpac era la gran asociación de arquitectos vanguardistas de Barcelona. Y le dice en esa carta, de una manera bastante humilde, le dice: Miró me ha aconsejado hace tiempo que te envíe fotos. Estas dos cosas son móviles que podrían ser colocados al aire libre, donde el viento, cuando lo haya, los podría hacer mover. Te lo envío con mis mejores deseos para 1935. Esta carta es muy interesante porque, por un lado, hemos estado diciendo hasta ahora que Calder era lo más sofisticado de la Tierra, pero no nos olvidemos que el arquitecto José Luis Sert también lo era. Es un personaje fundamental en esta historia. Él era hijo de los condes de Sert, pero digamos que no es que renegara de sus orígenes nobiliarios, pero tenía unas ideas excesivamente progresistas, hasta el punto de que todos los, digamos que su familia le tenía un poquito repudiado porque le consideraba comunista. Y él realmente era un grandísimo intelectual que, como arquitecto, se había formado con Le Corbusier y es uno de los grandes arquitectos racionalistas de España. Sert, de alguna manera, era uno de los líderes de Atlán y de Gatpac, y en esta carta es interesante ver cómo Calder se dirige humildemente a él para ver si en alguna de sus obras arquitectónicas le podría interesar colocar
alguno de los móviles que está haciendo y alguna de esas experimentaciones donde al aire libre, el viento, es decir, y el tiempo y lo que no puede controlar mueve sus móviles y forma parte de sus obras de arte. Eso también nos indica que la relación que se establece un poco entre todo este grupo hace que el encuentro y la relación entre Calder y Picasso, que finalmente es lo que nos reúne aquí hablando de esto, fuera casi inevitable. Bien. En estos momentos ya llegamos a 1936 y en 1936 estalla la Guerra Civil Española. En esos momentos Calder está en Nueva York, está trabajando. Estas son unas fotografías de Calder en su estudio precisamente en 1936. Esta es una de las fotografías también de Calder en su estudio, del estudio de Calder en 1936, y de repente llegamos al año clave de este momento y del encuentro entre Picasso y Calder, que es la Exposición Internacional de París de 1937. Bien, ¿cuál es la situación? A lo largo de todo el siglo XIX, desde 1851, cuando se celebra la primera exposición internacional en Londres, se empiezan a poner de moda y se empiezan a establecer con cierta periodicidad las exposiciones internacionales. Las exposiciones internacionales de finales del siglo XIX y principios del XX realmente son claves y son básicas para el intercambio desde todos los puntos de vista. Desde un punto de vista económico y comercial, las exposiciones internacionales permitían a cada uno de los países presentar todas sus novedades en los campos del diseño, en el campo de la industria, y luego, por supuesto, siempre había como un apartado de Bellas Artes donde los artistas presentaban con más o con menos acierto, según el comisario de la exposición, lo que estaban haciendo. Y entonces, en esa tradición, se estaban celebrando sucesivamente exposiciones internacionales y se tiene prevista la organización de la Exposición Internacional de París del 37. Al Gobierno de la República Española, la invitación a participar en esta exposición le llega en 1934, cuando no pasaba absolutamente, pasaban un montón de cosas en España, pero digamos que en esos momentos todavía nada hacía presagiar que iba a estallar la Guerra Civil. Y el Gobierno de la República aceptó la invitación a participar en la Exposición Internacional de París del 37 y planteó una participación comercial, que era realmente lo que más interesaba económicamente. Y así siguió. Y ya en el 36, cuando estalla la Guerra Civil, se plantean qué es lo que tienen que hacer. La Exposición Internacional de París del 37 realmente estaba marcada por una profunda tensión. Por un lado, este es el espacio del Trocadero. O sea, este es, digamos, que para que os situéis aquí, este es el Trocadero, ¿no? Lo vemos aquí en la siguiente imagen mejor. ¿Veis? Os situáis. Aquí está la Torre Eiffel. Delante de la Torre Eiffel, el Campo de Marte, estaban todos los pabellones, se proyectaron todos los pabellones. ¿Os hacéis ahora mejor una idea mejor en el mapa? Bien, visualizáis la Torre Eiffel y todo el Campo de Marte, y el Trocadero estaba ocupado por los pabellones de la Exposición Internacional del 37. Bien, en estos momentos verdaderamente era una exposición internacional con muchísima tensión. Por un lado, después de la Primera Guerra Mundial,
en estos momentos, en el 37, las tensiones entre Francia y Alemania seguían siendo bastante, bastante, bastante gordas, con lo cual los nazis no tenían muy claro si participar y al final decidieron participar en la exposición universal con un pabellón. Realmente, que lo veis aquí, os lo estoy señalando con el cursor, realmente apabullante. ¿Cómo que no se ve? Ah, que no se ve el cursor. Ah, pues ahí. Mira, esto es una vista general desde el Trocadero. Esto es una vista general desde el Trocadero de cómo estaba planteada la Exposición Internacional de París del 37. En el centro estaba la Torre Eiffel y a la derecha de la Torre Eiffel estaba el pabellón de Alemania y a la izquierda de la Torre Eiffel estaba... ¡Ay, mira qué torpe soy! Gracias. Ya está. Este es el pabellón alemán. Y este es el pabellón de la Unión Soviética. Entonces, realmente, es que, vamos, parece que lo hicieron aposta, ¿no? O sea, que cogieron lo más, políticamente, lo más candente que había, políticamente en Europa en esos momentos, lo que ¡tum! Iba a estallar dos años después y lo enfrentaron. Las anécdotas de la construcción de estos dos pabellones realmente son muy graciosas porque... O sea, el arquitecto del pabellón alemán parece ser que se coló para ver una maqueta del pabellón de la Unión Soviética y sobre todo lo que vio fue estas dos figuras que en realidad representan dos figuras de dos obreros que intentan avanzar luchando por la revolución y entonces el arquitecto planteó como una especie de barrera que parara todo esto con el águila, con la cruz gamada, o sea, era, vamos, muy fuerte, era muy tremendo todo, sobre todo porque arquitectónicamente no tenía ningún valor, era la típica arquitectura de los totalitarismos de a ver quién es más fuerte. Bien, pues ahí justo al lado del pabellón alemán, justo aquí, en este trocito que quedaba al lado, estaba el huequito para hacer el pabellón español. Sí, pero estábamos muy bien situados, porque estábamos en el centro de mira de todo el mundo. Además, encima, estos dos podían tener el morbo de Alemania y la Unión Soviética, pero nosotros estábamos en guerra. También teníamos nuestro puntito. Estas fotos, que son preciosas, muestran la construcción del pabellón en la Exposición Internacional de París del 37 y muestran claramente, aquí vemos el pabellón, claro, fijaros, o sea, un ejemplo de arquitectura racionalista, minimal, al estilo de lo que Sert había aprendido con Le Corbusier. Arquitectónicamente tuvo un mogollón de éxito y de hecho se consideró que, bueno, que arquitectónicamente era lo que más valía de toda la exposición. Pero claro, ahí hubo un grandísimo acierto. Como os decía, pues en el 36 pues se pensaba que íbamos a hacer un pabellón comercial y realmente todo cambió cuando estalló la guerra. Entonces, cuando estalló la guerra ocurren una serie de cosas que son fundamentales para lo que pasó después. Primero, el gobierno de la República nombra embajador en París a Luis Araquistáin. Y Luis Araquistáin es el que tiene, digamos, el ojo de cambiar completamente el objetivo del pabellón. Y entonces decide que en vez de un pabellón comercial hay que hacer un pabellón de propaganda porque lo que hay que hacer es mejorar y potenciar la imagen de la República en Europa. Esto, evidentemente, no se hacía porque sí. O sea, parece ser que según el catálogo de la exposición del Reina Sofía sobre el pabellón internacional,
En el catálogo cuentan que Luis Araquistáin, como embajador, tenía también como misión comprar armas para el bando republicano, puesto que todas las armas las tenía, lógicamente, el bando nacional, porque era el ejército sublevado. Entonces, como los países europeos habían firmado el pacto de no agresión, pues no era nada evidente venderle armas al gobierno de la República. Estaba muy en los límites de la legalidad. Con lo cual, Luis Araquistáin tenía como objetivo mejorar y potenciar la imagen de la República para poder también proveer de armas al ejército republicano. Entonces, ahí él también era un intelectual, era una persona con muchísima visión, y deciden que si tienen que organizar un pabellón de propaganda, lo van a hacer con los mejores. Entonces, lo primero que hacen es encargarle el pabellón a Luis Lacasa y a José Luis Sert, que eran realmente dos de los arquitectos que estaban en esos momentos en París. José Luis Sert, además, se estaba ocupando de la promoción del turismo, con lo cual también políticamente era una persona de toda... Los dos eran dos personas de toda confianza, y digamos que se les encarga que además de seleccionar un aparato propagandístico que cuente todas las bondades y que cuente todos los logros de la Segunda República, además de eso, que cuente con las primeras espadas del arte español de esos momentos. Aquí en esta fotografía, que es la que os he puesto antes para que vierais el aspecto que estaba teniendo el pabellón frente a la monstruosidad de los pabellones alemanes y de la Unión Soviética, aparecen aquí en primer plano los dos arquitectos. Toda la construcción del pabellón está muy documentada. Ahí se hicieron muchísimas fotografías que documentan perfectamente todo el proceso constructivo del pabellón. Y mientras esto se estaba haciendo, por otro lado, los propios Luis Lacasa y sobre todo José Luis Sert, con José Gaos, que fue nombrado también comisario de esta exposición, estaban reclutando a los artistas para dotar de contenido al pabellón. Entonces, lo primero que hicieron fue pedirle en abril a Picasso que hiciera una gran intervención en el pabellón. La gran intervención en el pabellón de Picasso, no nos vamos a entretener ahora con esa historia, es Guernica. Con lo cual era, bueno, pues un hito fundamental en su carrera. También le pidieron la colaboración a Julio González, que realizó la Montserrat. También pidieron la colaboración a Joan Miró, que hizo El Segador. Y otros artistas también menos importantes. Alberto Sánchez hizo El Pueblo Español tiene un destino que conduce una estrella. Y junto a estas grandísimas figuras de primer orden, pues había una selección de artistas, no del montón, es muy feo decirlo, pero digamos que no de primerísima fila. Y en el transcurso de las obras, el propio Calder nos cuenta cómo llega él al pabellón. En este escrito nos cuenta. Este escrito habla todo el rato de Picasso. Me doy la vuelta. Y aquí dice, él hizo Guernica para el pabellón español. Yo fui con Miró, seguís leyendo ahí, yo fui con Miró, que le habían encargado un panel, y rogué, aquí lo dice, I begged to be, para hacer algo. Sert le dijo que no, porque no era español. Realmente, el hecho de que Calder rogara poder participar en las obras del pabellón tiene todo el sentido del mundo. O sea, por un lado, políticamente, teniendo en cuenta cuáles eran sus amistades,
todos estamos 100% seguros de que él realmente simpatizaba enormemente con la causa de la República y políticamente se sentía comprometido a defenderlo. Pero luego, por otro lado, es que la que estaban montando era muy gorda, porque estaban ningún pabellón de esos momentos tenía artistas, juntaba artistas de la calidad que los estaba juntando el pabellón español. Y teniendo en cuenta además que España estaba en guerra, que estaba en un momento muy delicado, el lugar donde estaba, Calder también era muy consciente de que para él era un escaparate formidable poder exponer en el pabellón en el pabellón español junto con Picasso, Miró, etcétera. Entonces, Sert le dijo que no, para empezar, porque la comisaría general francesa que organizaba la exposición había marcado como norma que solamente podían participar los artistas del propio país, con lo cual en principio estaba prohibido que Calder hiciera nada. Pero sin embargo, tenían previsto, en el pabellón español había previsto que se hiciera una fuente de mercurio. El objetivo de la fuente de mercurio era llamar la atención sobre el peligro que existía de que las minas de Almadén, las minas de mercurio de Almadén, pudieran caer en manos del fascismo. Y sobre todo llamar la atención sobre el interés que los alemanes tenían en ayudar a las tropas de Franco a conquistar esa zona de Ciudad Real donde estaba Almadén de cara a controlar las minas de mercurio. Entonces, para eso tenían previsto hacer una fuente de mercurio. Las fuentes de mercurio, que ahora mismo a nosotros nos parecen, tenemos ya como tan asumido que el mercurio es tremendamente tóxico, que no se nos ocurre pensarlo, pero las fuentes de mercurio se hacían desde la antigüedad, son muy famosas las que se hacían en Al-Ándalus, porque realmente debía ser espectacular ver el mercurio correr en una fuente con ese tono plateado y con la luz incidiendo sobre el mercurio, ver todas las irisaciones con todos los vapores que se estaba produciendo. Bueno, todos se envenenaban claramente, pero mientras se envenenaban debía ser realmente precioso. El caso es que esto que nos parece ahora una monstruosidad, pues tenía bastante tradición y sobre todo era para el pabellón español era muy adecuado. Entonces, ellos ya lo tenían solucionado. Parece ser que en la exposición de Sevilla, en la exposición internacional de Sevilla de 1929, también había una fuente de mercurio, de la que no hay fotos, con lo cual no os la puedo enseñar. Entonces, parece ser que esta fuente de mercurio del pabellón, de la exposición internacional de Sevilla de 1929, No es que fuera horrible, es que está descrita en todos los textos como una fuente de mármol blanco muy tradicional, con unos surtidores de donde caía el mercurio de una manera muy tradicional. Claro, si nosotros tenemos en cuenta que este era el pabellón, que era un ejemplo absolutamente deslumbrante de arquitectura racionalista, todo absolutamente minimalista, pues una fuente de mármol con surtidores, con chorritos, pues entendemos que no pegaba nada. Entonces, Calder lo describe de esa manera. Calder dice: "A drinking fountain making mercurial pee-pee in all directions." O sea, una fuente haciendo chorritos de pipí de mercurio en todas las direcciones. Entonces, cuando llegó esta famosa fuente, parece ser que llegó más o menos en ese momento, en esos días en los que Calder había rogado a Sert que le dejara hacer algo en el pabellón. Entonces, cuando llegó esa fuente, que no pegaba absolutamente nada con el pabellón, pues dijeron: "Vale, fenomenal, Calder. Haznos una fuente de mercurio, porque esto no lo podemos poner." Y entonces desecharon la fuente que había llegado de Sevilla y le encargaron a Calder que hiciera una fuente de mercurio. Y así fue como de repente nos encontramos ese diálogo entre Calder y Picasso. Bien, como os decía, este era el pabellón, este es el resultado del pabellón. El pabellón era un pabellón de propaganda.
en la primera planta, Renau había montado una serie de fotomontajes donde contaban todos los logros de la Segunda República, porque tenían que informar sobre todo lo que estaban haciendo. Este es el Segador de Miró, que es un grandísimo mural que Miró pinta in situ. ¿Veis aquí? Esta es una foto de época que está en el Archivo de la Memoria Histórica, y este es Miró pintando el Segador, que es un campesino catalán con el puño en alto. Esta es la Montserrat de Julio González, que estaba en la puerta del pabellón. Y esto es el resultado del diálogo entre Picasso y Calder. Picasso tenía el espacio reservado para el Guernica, que no lo pintó in situ, lo pintó en su taller de Grands Augustins, y lo transportó al pabellón. Y aquí, en este hueco, que es donde se acaba de montar la fuente de mercurio, veis que la señora todavía está pasando la fregona justo antes de la inauguración. Este espacio era un espacio que ya estaba dado, porque en este espacio era donde se iba a colocar la fuente. Entonces, como la fuente era de mercurio y tenía chorritos, habían preparado ya arquitectónicamente un depósito, ¿no? Y entonces ese depósito tenía una bomba para que pudiera alimentar el surtidor, y esa bomba estaba colocada en las oficinas. O sea, digamos que cuando a Calder le encargan esto, ya tenía un hueco de 2 metros con 20 centímetros de diámetro, que es el que veis en la imagen, donde él tenía que insertar su fuente de mercurio. Bueno, por cierto, o sea, lo estoy dando por hecho, pero a lo mejor no debo darlo por hecho. En la exposición, en la última sala, tenéis una maqueta de la fuente de mercurio, con lo cual la fuente de mercurio ahora mismo está en la Fundación Joan Miró de Barcelona, es simplemente este inciso, pero mañana podéis venir aquí a ver la maqueta, donde se ve perfectamente cómo está. Bien, el caso es que Calder en estos momentos estaba haciendo este tipo de cosas. Estaba haciendo pues este tipo de el Devil Fish, el Big Bird, era el tipo de esculturas que él estaba haciendo. Con lo cual, para la fuente de mercurio, os voy a mostrar una fotografía actual donde se ve muchísimo mejor, ¿no? Tenía el espacio el diámetro de 2 metros con 20, y lo que colocó fue una especie de plataformas, ¿no?, por donde discurría el mercurio. Aquí tenía un surtidor. ¿Veis? Aquí tenía un surtidor de donde caía el mercurio venía por aquí, resbalaba por aquí, ¿sabes? Iba pasando por estas planchas hasta que volvía a caer. Y luego, cuando volvía a caer, de la bomba volvía otra vez a salir por el surtidor. Con lo cual, en realidad, el diseño de la fuente era súper sencillo. Aquí vemos las piezas del diseño de la fuente y Calder le daba todo el protagonismo al material. Calder le daba todo el protagonismo al mercurio, al brillo y a lo que realmente había generado un poco toda la expectación y todo el disfrute de este tipo de fuentes desde la antigüedad. Pero también es verdad que claramente tuvo la visión de, junto al surtidor, colocar otra varilla que se ve aquí con un móvil, que es la que vemos aquí, y al final de la varilla colocar la palabra Almadén. Aquí se ve, y en el suelo estaba perfectamente establecido Mercure español de Almadén, mercurio español de Almadén. No nos olvidemos que esto, o sea, parece como que la intervención de Calder fue algo casi casual,
pero probablemente lo fuera, pero desde luego lo que sí que estaba claro es que el pabellón español tenía previsto hacer muchísimo hincapié en las minas de mercurio de Almadén y en la fuente de mercurio, porque políticamente era súper importante. O sea, la manera que tenía artísticamente la República de tratar de llamar la atención internacional sobre la necesidad de posicionarse a favor de la República era precisamente alertar sobre el peligro de que los alemanes pudieran controlar las minas de mercurio de Almadén y, por tanto, pudieran tener a su disposición y el fascismo pudiera tener a su disposición un material tan caro que se utilizaba para armas y que realmente podía ser un verdadero peligro. Y por eso, realmente, si nos damos cuenta en las fotografías, estaba en el sitio principal del pabellón. Nada más entrar en el pabellón, el lugar de honor estaba reservado al reservado al Guernica de Picasso y enfrente a la fuente. Como además encima Calder hizo todo esto a ultimísima hora, cuando él planteó la fuente ya tenía claro con qué iba a dialogar esa fuente, con lo cual esa parte también es súper interesante. Desafortunadamente no hay ningún testimonio, no hay escritos en los que Calder comenta el Guernica o explica, pero vamos, verdaderamente debió sentirse un poquito sobrecogido, porque cuando trabaja hay muchas fotografías como esta, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen, donde se ve que están montando la fuente y el Guernica, veis que está ya perfectamente instalado. Luego hay también otra cosa muy graciosa, y es que, ¿os acordáis de la foto que os he puesto antes de Miró, donde se le ve pintando? Es decir, los artistas estaban en el pabellón todos currando, y aquí, sin embargo, llega Picasso con traje. Picasso había hecho todo su trabajo antes en su taller, había trasladado el cuadro, pero Calder está en mangas de camisa, se nota claramente que está ahí trabajando y haciendo las cosas en la fuente. Y da un poco la sensación, pero eso sí que es sensación, da un poco la sensación de que cuando llega de visita, llega casi un poco a ver, a supervisar, a dar casi un poco el visto bueno a lo que Calder está haciendo, porque en esa foto se ve claramente que están Sert y Picasso hablando y el pobre Calder con la camisa está casi como asomándose a ver si alguien le hace un poquito de caso, ¿no? A mí me da un poco de penilla esta foto, la voy a quitar. Bien. Esta es la misma que os he puesto antes. El caso es que finalmente todo se llevó a tiempo y aquí vemos a Calder posando orgulloso delante de su fuente en funcionamiento. Veis los chorritos, ¿no? Y delante del Guernica y esta es la foto oficial de la inauguración del Pabellón Internacional de París del 37. Os voy a leer lo que dijo el embajador cuando se inauguró, que es muy interesante de cara a ver la importancia que cobra para ellos el hecho de que los grandes artistas de la República trabajen. Y dice así, dice: parece que algunos se han extrañado de que en plena guerra la España republicana encuentre el tiempo y el estado de ánimo para presentarse a esta manifestación de la cultura y del trabajo. Es este, precisamente, lo que la distingue de la mayoría facciosa en armas que solo tiene tiempo y capacidad para destruir la vida y los valores humanos. Para la España republicana, la guerra solo es un accidente, un mal impuesto y transitorio que no le permite de ninguna manera continuar creando obras espirituales y materiales. Es precisamente por esto por lo que quiere vivir, por lo que lucha, por ser libre en la creación intelectual, en la justicia social y en la prosperidad material. Por eso debe vencer. Nuestro pabellón es el mejor ejemplo y la mejor justificación de su continuidad histórica. Veremos cómo el pueblo español debe vencer porque posee, como Minerva,
todas las armas, las de la libertad, las de la cultura y las del trabajo. El caso es que realmente consiguieron hacer algo tremendamente potente porque y consiguieron llamar la atención de todo el mundo. Y sobre todo consiguieron crear un ejemplo único de obra colectiva con un contenido político innegable, pero que frente a otras obras que se estaban haciendo en esos momentos relacionadas pues probablemente con el auge de los fascismos, con el auge de los totalitarismos, con lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, yo creo que uno de los grandísimos méritos del pabellón español de la Exposición Internacional del 37 es que, siendo una obra que se plantea como una obra política, que se plantea como una obra con un objetivo claramente propagandístico, consigue unir el arte y la política a través de lo más innovador de los artistas. Porque en este caso, Picasso, por ejemplo, con el Guernica, realmente está haciendo, es una obra clave en su carrera. Hay un antes y un después. Quiero decir, la experimentación formal de aplicar principios del cubismo con otro tipo de principios en ese tamaño, realmente era un esfuerzo increíble desde todos los puntos de vista, y por eso es una de las obras capitales, no ya de Picasso, sino de toda la historia del arte. En el caso de Miró era bastante similar. El Segador también es una obra clave de toda su carrera, y para Calder también lo fue. O sea, Calder en la Fuente de Mercurio está ensayando por primera vez la combinación de las placas con la atracción de los móviles. Está combinando las dos cuestiones, y además es una de sus realmente la primera obra que hace para un espacio público. Y luego, como sabéis, Calder realmente será reconocido fundamentalmente por muchas cosas, pero una de las cosas que más destaca también es su participación en los espacios públicos. Es decir, que para los artistas importantes, las obras que presentaron en el pabellón eran obras clave en su carrera, y obras donde, digamos que, por decirlo de una manera clara, donde estaban echando el resto por dar lo mejor de sí y por hacer lo más moderno que podían. Pero junto a eso, cada una de las obras tenía un mensaje iconográfico claro que ponía claramente en evidencia su compromiso político y su necesidad de transmitir. Entonces, esa capacidad que tuvieron en ese momento los artistas de unir arte y política, pero de unirlo con la máxima calidad, o sea, de poder transmitir un mensaje político claro, junto con una innovación artística indiscutible, yo creo que es una de las grandísimas riquezas de este pabellón y una de las grandísimas enseñanzas para la historia del arte. Quiero decir, cuando realmente el arte no es autónomo, como en este caso, cuando está al servicio de la transmisión de ideas políticas, ¿cómo puede llegar también a un estadio de máxima calidad, que es lo que consigue el diálogo que se establece en estos artistas? En el caso de Calder, evidentemente el mensaje estaba claramente en las letras, por decirlo de alguna manera, en el hecho de colgar Almadén y en el hecho de marcarlo claramente en el suelo de la fuente. Y otra cuestión fundamental, y ya termino porque me estoy extendiendo, estoy siendo un poco pesada, es que hay otra parte que también me parece muy importante, y es el éxito que esto consiguió. Había un objetivo claro que estaba marcado desde el principio por el embajador y por el gobierno, que era hacer propaganda y transmitir un mensaje claro. Pero luego también había un segundo interés, que era tratar de hacer un poquillo de dinero, tratar de hacer un poquillo de caja. Para eso, tanto Miró
como Picasso y como el resto de los artistas españoles, se les había pedido que hicieran cosas, que hicieran obras que se pudieran vender en la tienda. En la tienda del pabellón se vendían ejemplares de Sueño y mentira de Franco, de Picasso. También se vendieron los Pochoir de Del España que hizo Miró. Y bueno, todo ese dinero era para apoyar pues todo el fregado en el que estábamos inmersos en ese momento. Y pero ¿cuál fue el revenue de la fuente de Calder? Pues el revenue de la fuente de Calder fue quizá, para mí, es el más gracioso de todos. Resulta que la fuente de Calder fue lo más rentable que hizo el gobierno de la República en esos momentos. José Gaos, el comisario, escribe una carta el 21 de julio, es decir, como una semana después de que se inaugurara, diciendo: la fuente está compuesta por unas baleras de hierro embreado al soplete, sobre cuya superficie negra y rugosa el mercurio resbala con un contraste realmente admirable. Es uno de los mayores éxitos populares, no de nuestro pabellón, sino de la exposición entera. Claro, les pasaba a todos lo que pasaba en el Al-Ándalus, que por muy tóxica que fuera, todos estaban completamente flipados con el mercurio y con todos los efluvios del mercurio rodando. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos cuando vemos una fuente que nos hace mucha gracia? Le echamos monedas. Entonces, todos los visitantes echaban monedas en la fuente de mercurio para ver el efecto de la moneda hundiéndose en el mercurio y aumentar así el espectáculo. Entonces, todas las noches, antes de que el mercurio corroyera y destruyera las monedas, se recogían esas monedas. Y al término de la exposición, la fuente de mercurio había recaudado 15.000 francos, que no está mal. El caso es que en 1947... es decir, 10 años después. Bueno, me voy a saltar algunas cosas que tengo en el PowerPoint, pero que, como soy una pesada, ya me he liado. Esto simplemente son unas postales que luego se escribieron después de la exposición. Estas son las vacaciones de Calder después de la exposición. Esto es cómo salió en la revista Life. Pero llegamos a 1947. En 1947 han pasado 10 años desde este momento histórico, y el MoMA, para festejar el décimo aniversario del Guernica, organiza un simposio y organiza un congreso en torno a Guernica. Calder hace este elemento conmemorativo, que es esta obra que está presente en la exposición, y digamos que todos empiezan a reflexionar un poco sobre el valor político y el valor artístico del pabellón. O sea, se produce como un encuentro en Nueva York donde verdaderamente nuestro pabellón toma todo el protagonismo. Y hay un artículo muy interesante que trata de traducir económicamente lo que supuso el pabellón. Y realmente tuvo una repercusión económica grandísima. Cuando se cerró el pabellón, el Guernica se fue trasladado a Londres, se expuso en Londres, y después se expuso en Nueva York. Digamos que estuvo durante los años siguientes girando, y en esa especie de gira consiguió recaudar 10.000 dólares. Esos 10.000 dólares fueron para los huérfanos de la guerra, para los niños de la guerra, es decir, se trató de darles un destino un poco humanitario. Pero claro, la fuente de Calder en 2 meses había conseguido 15.000 francos, es decir, que al final resultó bastante, bastante más rentable. El caso es que luego Calder se quedó con su fuente, se presentó en la Bienal de Venecia del 76, pero antes de eso, cuando Miró murió y se creó la Fundación Joan Miró, Calder donó la fuente
a la Fundación Joan Miró, donde está actualmente colocada. Al principio la fuente se colocó ahí a lo loco, luego ahora mismo está ya protegida por cristales, precisamente para que los que vayamos a verla no nos envenenemos con los efluvios del mercurio, pero podamos seguir disfrutando de ese espectáculo. Aquí vemos a Calder tratando de instalar la fuente, y fijaros, este detalle, estas fotos son unas fotos inéditas que están en el archivo del COAC de Barcelona, y fijaros que Calder, para instalar la fuente de mercurio, está con las fotos del pabellón del 37, o sea, está teniendo como guía sus propias fotos del pabellón del 37. Pues bien, al final, yo creo que como conclusión podríamos decir que el encuentro entre Calder y Picasso fue realmente un episodio excepcional para la historia del arte. Como decía al principio de esta charla, realmente una de las cosas que a mí más me admira de esta exposición que hay ahora, que tenéis ahora en este museo, es precisamente que no pretende, o sea, que muestra el diálogo entre dos artistas que fueron dos de los más grandes artistas, cada uno en su campo en esos momentos, pero que realmente ni fueron amigos ni tuvieron una relación personal, que simplemente coincidieron porque lógicamente sus círculos de amistad y sus círculos profesionales tenían todo que ver, con lo cual evidentemente luego después siguieron coincidiendo en el tiempo, pero sobre todo coincidieron en 1937 en un momento y en una situación clave para el futuro de Europa. Nosotros siempre tenemos la costumbre de mirar la Guerra Civil Española, bueno, pues como la miramos, porque para algo fue nuestra, pero realmente para el resto del mundo estábamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y en el momento político uno de los momentos políticos claramente más delicados de la Europa moderna. Y en ese momento tan delicado, el hecho de que también con una intención política, porque en esos momentos todo era político y era imposible que no lo fuera, los grandes artistas se juntaran para dialogar, para hacer, digamos, lo que les tocaba en esos momentos, que era posicionarse políticamente, porque era lo que la época y el momento les estaba pidiendo, y lo hicieron, y vaya si lo hicieron, pero eso sí, lo hicieron con una altura de calidad y con una altura intelectual realmente difícil de volver a encontrar en un hecho tan político como ese, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la gran lección con la que nos tenemos que quedar y con la que desde un punto de vista estético y desde un punto de vista artístico no podemos dejar de celebrar. Y poco más. La última diapositiva que había preparado son los fuegos artificiales de la Exposición Internacional de París del 37, que eran de una belleza impresionante, porque al fin y al cabo, pues yo creo que el arte siempre hay que celebrarlo. Así que muchísimas gracias. No sé si tenéis preguntas. Buenas tardes, le felicito por la ponencia. La verdad es que me había hecho un listado de las preguntas que tenía que hacerle, pero creo que ha contestado el 99% de ellas. Bueno, eso está bien. Con que ha superado mis expectativas. Una pregunta que te voy a hacer, yo soy químico y le hago una pregunta. El retorno sobre la inversión que se hizo con la fuente, teniendo en cuenta un dato que muchos españoles ignoramos, y es que España es el mayor productor de mercurio del mundo. Pero todavía. Hoy. Hoy. Exportamos el 30% del mercurio mundial. Pues me parece que la que va a hacer preguntas ahora soy yo, no. Luego, yo le pregunto,
aquí la operación Calder ha sido una operación de branding por parte del Gobierno de la República total, porque usted ha mencionado las 15.000 francos que ha recuperado a través de las monedillas que le han echado. La pregunta es, ¿se ha calculado el retorno sobre la inversión de las ventas que el Gobierno de España, del Gobierno de la República en aquel momento facturó con esa operación de la marca Almadén, que, como digo, es la mayor productor mundial de mercurio, teniendo en cuenta que el mercurio entra en la fabricación de aquel entonces y actualmente de toda la industria tecnológica? Exacto. Tenga en cuenta que en el panel que publicitaba la exposición ponía las artes y la técnica. Exacto. Es decir, que aquí está poniendo en valor el arte, por supuesto, pero Calder tuvo la inteligencia muy americana de capitalizar a través del arte la economía. Bueno, sí y no. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, no sé si fue Calder quien tuvo esa inteligencia. O sea, desde luego lo supo aprovechar muy bien, porque es cierto que él, además, en la fuente, en todos los testimonios, lo que se dice es que trató en todo momento de hacer, sobre todo, resaltar el propio material, ¿no? Y que, pero verdaderamente no sé contestar a la pregunta. Solamente sé, o sea, porque no sé cómo, o sea, no sé cuál es el revenue. Efectivamente. Sí. No hay datos económicos. No hay datos económicos. O sea, no los tengo los datos económicos. No me extrañaría que no hubiera cobrado. Claro, se lo llevó él, efectivamente. Qué tontería. Claro, por eso. Claro, gracias. Efectivamente. No hay datos económicos porque la fuente era suya y se la llevó, efectivamente. Claro, lo hizo. Claro, no cobró. Pero no aparece reflejado en un documento. Quiero decir que eso aparecería reflejado en los documentos, igual que tenemos clarísimo cuánto cobró Picasso, y eso aparece en todos los archivos de la memoria histórica. Están los gastos de la exposición, y en esa relación de gastos de la exposición está lo que se le pagó a Picasso, y no aparece que se le pagara nada a Calder. O sea que probablemente Calder, yo creo que no cobró. Yo tengo la impresión de que Calder no cobró. O sea, lo que pasa es que ahora ya, quiero decir que ya no sé, me ponen así delante y digo, uy, no sé, yo creo que no. Yo creo que no. Y luego, lo que debía ser carísimo es la cantidad de mercurio. O sea, porque la fuente tenía 200 litros de mercurio. 500. ¿Estás seguro que son 500 litros? ¿Sí? No, ya, no, es fenomenal, sí. Qué barbaridad. Eso pone mucho más en valor la obra arquitectónica de Serti de la casa, porque eso pesaba mucho, y desde un punto de vista de la ingeniería que tenía que tener todo el mecanismo, porque tengo el dato de que se pidió permiso, porque sí que se tenía constancia de que el mercurio no era saludable, y se pidió permiso, y la prefectura de policía de París emitió un informe diciendo que, como los depósitos estaban fuera y no estaban en la zona expositiva, sino que estaban guardados en las oficinas, que eso no tenía problemas. No puedo contestar más, porque no lo sé. Uh-huh. La periódica, por cierto, es el 150 aniversario de la periódica. Uh-huh.
Pues eso no está escrito, o al menos yo eso no lo he leído. O sea que eso me parece muy interesante y seguro que no era casual, teniendo en cuenta que lo que sí que hay testigos, o sea, lo que el propio Calder dice es que lo que quería poner en valor era el material, con lo cual tiene todo el sentido lo que está usted diciendo, pero todo el sentido del mundo. Pues muchas gracias por su intervención, porque realmente ha aportado mucho más usted que yo ahora. Yo no he sabido contestar. Hola, buenas tardes. Quería felicitarla también por la charla, que me ha resultado muy interesante, y sobre todo el trazado de toda la evolución hasta llegar a la exposición. Me ha saltado una duda cuando ha planteado que estaba prevista primero otra fuente de un estilo más clásico, de mármol, hecha en Sevilla, ya de mercurio, con la previsión de la instalación y los inconvenientes que yo podía acarrear por ser un material peligroso y tóxico. Pero, y el hecho de que Calder no fuera español para poder ir, que iba a resultar un problema. Entonces, ¿cómo solventaron el problema de que no fuera español? ¿O fue por ser tan última hora que coló el hecho? Sí, lo colaron. ¿No pidieron permiso ni advirtieron que...? No hay constancia, o sea, de la misma manera que, por ejemplo, hay constancia que pidieron, pero de todas formas, claro, yo creo que eran un poquito más relajados de lo que somos ahora, porque por ejemplo el permiso para o sea lo que sí que tengo el permiso para instalar la fuente de mercurio en un lugar donde iba a ser visitada, teniendo en cuenta que el mercurio es tóxico, se debió hacer con tiempo. Con lo anterior. Sí, pero sin embargo la respuesta de la prefectura de París diciendo que todo era correcto llega, la carta es del 17 de agosto, es decir, que la exposición llevaba abierta un mes y pico, con lo cual ya se podían haber envenenado todos, ¿sabes? Yeah. Entonces, tengo la impresión, aunque no la certeza, de que lo colaron. Uh-huh. Vale, tengo esa impresión, gracias. pero no tengo la certeza. Vale, gracias. María, solo al respecto hay dos datos que indican dos cosas. Uno, que es muy tarde cuando le dicen que lo haga. Exacto. Está documentado, no recuerdo dónde. Y otro, que es en el catálogo de la exposición, que tú has mostrado una imagen, en el catálogo de la exposición, en cada pabellón aparecen los nombres de los artistas que participaban en los pabellones. Y en el pabellón de España no aparece Calder. Aparece Alberto, aparece tal, lo que quiere decir que por un lado sí, el catálogo se tuvo que hacer con más tiempo, pero el hecho de que no aparezca su nombre por lo menos indica que fue muy tarde cuando responde al encargo y luego indica quizá que tampoco lo pusieron. Pero yo creo que es porque es tarde. ¿Te refieres al catálogo de la exposición? Sí, en el catálogo de la exposición que tenemos expuesto, aquí, efectivamente. Vale, el nombre de Alexander Calder no aparece. Claro. Y luego una cosa que no has mencionado, solo es una anécdota, que cuando él recuerda su participación, dice que lo llamaban Calderón de la Fuente. Calderón de la Fuente. Ah, sí, es verdad, porque eso lo dice aquí en esta... Está en la autobiografía, lo cuenta aquí porque contó para hacer todas estas cosas con un herrero y al herrero le llamaban Calderón de la Fuente, sí, aparece... Efectivamente, sí, tienes toda la razón, se me ha olvidado, es una anécdota simpática, aquí está. Sí. Pues no sé si tienen más preguntas. Pues millones de gracias a todos por asistir.